Hola, muy buenas noches. Qué gusto volver aquí con ustedes de tantas veces que hemos regresado. Es un placer estar nuevamente con su programa Sexualízate y para los que nos pueden sintonizar en Ilox 125.4 en HD. Así es que, ¡ay, qué gusto! Ay, sí, se siente bien bonito. Antes que nada, que cualquier otra cosa, muy bonito y ay, el día de ayer. Felicidades a todas las mamás, a todas las personas que nos estén viendo. Espero se le hayan pasado muy bien, les hayan festejado así, no nomás ayer, sino que pues las festejen todos los días del año, porque pues es muy bonito la bendición ser mamá. Nunca lo he sido, pero se siente bonito. Ciertamente, pues regresamos después de un largo periodo de haber permanecido entre, no sé, espacios en blanco por ahí, pero bueno, regresamos y de verdad muy, muy, muy contentas de haber regresado nuevamente. Un tiempo largo, porque fue una Muy espera largo. muy larga, mas sin embargo estamos de vuelta. Pues sí, ayer, el día de ayer fue el Día de las Madres, así que muchas, muchas, muchas felicidades a todas las mamás, a todas aquellas que tuvieron la oportunidad de festejarlo, De pues festejar. qué bueno que se la pasaron con las personas queridas, las personas que tuvieron que trabajar, a pesar de ser domingo, que tuvieron que trabajar o hacer otro tipo de actividades. De igual manera, espero se la hayan pasado muy, muy, muy bien. Muy bien. Como decía Jessy, yo no soy mamá, pero tengo una que adoro, entonces esperemos se la hayan pasado muy bien. Sí, te amo, mamá. Lo que nunca le digo en la que se lo digo en Y se tele. lo dicen en Se lo tele. digo en Ah, qué tele. bien. No, pues hablando de las mamás, tenemos un tema muy interesante, pues en base, ya que es pues sexualidad y todo eso, el embarazo, todos los cambios que trae ser mamá. Muchos cambios y no solamente físicos, porque trae cambios desde emocionales, económicos, Económicos. familiares, de todo tipo de cambios posibles y aquellos por haber, ¿no? Porque a veces creamos algunos nuevos que no sabíamos y de Dios repente santo. aparecen. No, y lo más interesante de esto es que, pues uno dice, ay, qué bonito ser mamá y no sé qué, no, sino ser mujer, cómo nos aguantan nuestros periodos menstruales. Es Imagínense, porque 9 meses estamos es un hormonadas, cambio bien hormonosas, emocional tan grande, o sea, en verdad es como que es una bendición, es un dolor, pero yo pienso que es lo más bonito del mundo. Ya lo que sea mamá, les platicaré. pues ya que seas mamá, vienes y nos das todas las Les voy a tácticas dar todas las porque va a ser tácticas medio y no. complicado ahora. De igual manera, pues no va a ser lo mismo nosotras que no somos mamás decir este tipo de tips, decir todo lo que sucede, porque a lo mejor no lo hemos vivido en carne propia, pero a todas aquellas personas que han tenido la oportunidad de ser mamás, de tener un bebé entre sus brazos y de tener todos esos cambios que suceden, pues qué mejor sería que invitar a alguna persona, ¿verdad? Quizá para el Sí. próximo programa tenemos aquí una mamá que nos Que diga nos todo diga lo que todo. pasa. Así como no solamente los cambios, sino los mitos, las realidades, todo Así lo que te es. dicen, ¿no? Entonces, va englobando muchas cosas esto de la maternidad, no solamente es el hecho de tener un bebé, tengamos en cuenta pues que también está incorporado el papá, Al papá. obviamente, que a veces no lo toman mucho en cuenta, o he conocido a varias personas que no lo toman mucho en cuenta, pero pues también es parte importante, ¿no? Decían por ahí, o escuché ahora hace unos pocos días un comentario por ahí en Facebook que tuvieron, que una mujer pues da todo por esa persona, que arriesga su físico, este tipo de cosas. Y hubo un comentario muy inteligente de un hombre que comentó, es que no solamente se trata de lo que hacen ustedes por nosotras, sino que se trata de algo de De ambos. ambos, No solamente es exactamente. porque yo lo quería, es porque ambos lo queríamos. El embarazo lo sufrimos los dos y no es sufrir, porque pues a lo mejor se dice de una manera o se escucha muy cruel. Sí. Pero lo pasamos los dos, los ascos los pasamos los dos, incluso el momento en el que nació mi hijo o nuestros hijos, lo pasamos los dos, porque ella puede estar adentro sufriendo dolores inmensos, pero él está afuera preocupado por el que pasa adentro. Ajá. Entonces, no solamente se trata de la mujer en sí, sino que es de ambos. Cuando una persona decide tener un hijo, involucra a dos personas. Es totalmente respetable para aquellas personas que quisieron o tomaron la decisión de De ser no mamás tener. solteras o que llegó cuando no lo esperabas. Estamos hablando de una violación, ¿no? Y que hayan tenido el valor para tener a su bebé. Así es. Es muy diferente, pero de igual manera es decisión de ambos. No solamente se decide uno solo. Cuando pasa este tipo de cosas en cuanto a violación, o que no es, es inesperado o deciden ser mamás solteras, independientemente de esto, es una decisión que se De tiene dos. que pensar mucho, no sé, se puede decir que pidiendo opinión o no pidiendo opinión se realizó de dos partes. Entonces, Sí.
De igual manera se agradece. La concepción pues es de los dos, ¿no? Es de ambos. Y pues lo importante es que pues cuando decidan, o que si les toca, como dice Erika, en alguna violación, o que decidieron ser mamás solteras, pues que vean que es la etapa más bonita, y que a pesar de todos los cambios que van a tener, como ya comentamos, en físicos, emocionales, de todo, económico, porque no nada más es el embarazo, cuando nace, pañales, leche, sino es escuela, valores, en casa, tiempo, trabajo. No, en verdad, mis respetos para las mamás, porque, o sea, en verdad, cargan demasiado, pero son muy fuertes. O sea, me sorprende, demasiado. ¿Verdad? Y pues vamos a empezar con lo primero, que es el embarazo. Bueno, no, pues tiene que el llegar. El antes de. Porque no siempre se trata nada más de, ¿me embaracé? No, y ya, no. Por obra del Espíritu Santo me embarazé. Exacto, no. Solamente eso, no. Sino todos los cuidados que debe haber antes de. Recordemos que nosotras como mujeres, pues desde cierta edad, pues debemos de comenzar a tomar desde ácido fólico, tener chequeos, a lo mejor no mensuales, pero sí, pero con sí cierto, constantes. A ciertos periodos con ginecólogos para tener este tipo, o el momento en el que quieras llegar a ser mamá, pues todo esté en orden, ¿no? Sin embargo, pues muchas veces dejamos de lado esto cuando de repente sí. Te das cuenta que estás embarazada, es porque, ay, es que ayer no estaba. Entonces, no, lo más no. También algo importante que antes de embarazarte debes de saber enfermedades que puedes llegar a tener si vienes de familia diabética, tu presión, el peso, que de repente, ay, es que no me embarazo, sí, pero hay un cuidado antes de ser mamá que pues es muy importante tenerlo, como mencionabas ya, ¿no? El antes de, ay, no, es que ayer no estaba embarazada, sino que pues es algo que se va a dar, ¿verdad? Y más, si lo planeas, pues igual a lo mejor tú llevas tu cuenta y todo eso, pero desde antes tienes que tener un cuidado porque tu cuerpo va a sufrir un cambio. O sea, exacto. Por decir sufrida, porque pues no sufrida. Y qué mejor que estar preparados para cuando llegue ese cambio. ¿A qué nos referimos con esto? Pues desde alimentación, vitaminas, proteínas, todo el tipo de alimentación necesaria y todo ese tipo de energéticos que necesitas o de energía que necesitas para ese momento, debes de tenerlos como bien programados. Y no solamente se trata de pues llevar una listita y ahora esto, no, pero sí tener un cuidado acerca de, porque no se trata solamente de, pues es algo que pasa y ya. No, se trata de una nueva vida. Entonces tienes que tenerle los cuidados necesarios y los mejores que se pueda para llevar a cabo este proceso. Bueno, han pasado, o al menos en el lugar por donde yo vivo, pues se da mucho que de repente es de, pues es que me casé porque me embaracé, ¿verdad? Entonces no nomás por tu calle, por todo mi pueblo. Sí, ¿verdad? Por todos lados pasa por todos lados pasa esto. Y a veces te estoy hablando que son niñas de 14 años, 13 años, 15 años, que probablemente fue su primera vez y por no tener el cuidado, la precaución necesaria, pues quedaron embarazadas. O por un berrinche de, ay, no, es que mi mamá y que eso, que lo otro, ¿por qué me lo niegan? Y pues ahí van. Exacto, entonces pues ¿qué tipos de cuidados debes de tener? Antes de, pues desde idas al ginecólogo, en este caso son ginecólogos aún, ¿desde qué más? Pues puedes iniciar con la toma de calcio, la toma de hierro, ácidos fólicos, este tipo de cosas. Ahora, y más teniendo en cuenta que pues su cuerpo aún no está preparado, porque dicen, ay, es que cuando ya menstruas es como la fase de que tu matriz está lista para embarazarte. No. Lo típico, ¿no? De niña a mujer. De niña a mujer, o sea, así como si fuera de un día para otro. Pero no, ese cambio que está sufriendo la matriz para cuando llegue el momento, porque, o sea, en 14 años, ¿cuánto puedes tener? 3 años, 4 años que menstruas, o sea, imagínate el cambio que le va a hacer a tu cuerpo, ni siquiera se acaban de desarrollar y pues desde antes, ¿no? El ácido, todo lo que nos vienen, lo que nos vienen repitiendo hasta la escuela, de todo, tomen ácido, hagan esto, hagan otro. ¿Por qué? Por lo mismo, porque están pequeñas, aún no terminan de crecer, o imagínate, dale tus energías, tus vitaminas, todo a otro ser, pues hay que buscar la manera de compensarlo. Exacto, se da mucho que a veces las mujeres bajan mucho de peso, sobre todo en estas edades, o las ves y de repente dices, ay, pues ¿qué te pasó? Como 20 kilos menos y una bolita aquí, ¿no? Se ve medio extraño dicen eso. Dicen que parece una reata con nudo. Exacto, decía mi papá, les voy a decir lo que me dice mi papá, dice que cuando yo me embarace por lo delgada que estoy, que voy a parecer víbora acabada de comer conejo. Entonces, ya sabrán el apoyo que me dan en mi casa, ¿verdad? Pero no, el punto es ese, de que tener un buen cuidado antes de,
pues favorece o da mayor indicio a que tengas un embarazo pues más provechoso, un embarazo que puedas disfrutar. Y menos obviamente, riesgoso. Ajá, menos riesgoso. Vas a darte más la oportunidad de disfrutar y no tanto estar preocupado de estar en hospitales. Es obvio que durante el embarazo pues debes de tener ciertos chequeos, las ecografías, se llaman. Ecografías. Las ecografías o el ultrasonido. Ajá, en manera más coloquial pues es el ultrasonido. El ultrasonido, ¿verdad? Cada ciertas semanas, ciertas cosas de esto, desde alimentaciones, los suplementos necesarios, es muy importante que lo tomen en cuenta y que no solamente se avienten así como que y sí, porque voy y ya. De hecho, la gente le da como más prioridad a los antojos que se avientan que en realidad a lo que es el cuidado. Conozco una amiga, la hermana de una amiga, que desafortunadamente el primo, o sea, del amigo de las hemorroides. Sí, las hemorroides. Salió embarazada, pero se dio cuenta que la muchacha ya tenía 6 meses de embarazo y no había ido al doctor. O sea, imagínate de repente si el niño tiene algo mal, o ya no tiene vida, ¿cómo la muchacha iba a saber? Es importante que tengan la edad que tengan en el embarazo, los chequeos cada mes. Y de hecho, si hay alguna anomalía o que de repente ya no se movió, ya cuando empieza el movimiento del bebé, es córrele al doctor. Porque aunque estés tomando medicamentos, aunque estés tomando vitaminas, aunque te estés cuidando en el peso, siempre puede haber algo por tu edad, por tu estado físico, que puede haber algún riesgo. A lo que comentamos, ¿no? O sea, desde antes saber si tu cuerpo está preparado para el cambio que va a haber. Exacto, además es mucho mejor tener este tipo de cuidados porque suele pasar, no conozco un caso en específico, pero puede llegar a pasar que pues estás ilusionada con esto de tener bebés, con esto de iniciar una familia, llegas al chequeo cuando debiste hacerlo antes. Así llegas es. Al chequeo después de haberlo intentado tanto tiempo y puede pasar desde que seas estéril, tengas algún problema, alguna enfermedad de transmisión sexual por el cual no puedas quedar embarazada, todo ese tipo de cosas. Y a veces es, creo yo, que debe de ser más doloroso tener ese tipo de noticias después de haberlo intentado, antes de. ¿Por qué? Porque antes de, pues te das una idea de decir, bueno, estoy checándome para saber si puedo, para saber si estoy en condiciones, que después de. Una vez que ya lo intentaste, ya tienes todas las ilusiones o toda la ilusión enfocada en este tipo, o en ser mamá, en comenzar a tener familia, que cuando llegan estas noticias puede ser devastador. Y pues creo que es como algo que te han inculcado siempre en tu familia, ¿no? De que te vas a casar, vas a tener hijos, o que cuando tengas tus hijos vas a saber lo que se siente. Entonces imagínate, tú ya vienes desde chico con una idea de la familia, de todo eso, para que de repente por alguna situación tú o tu pareja sean estéril o que haga algo en tu cuerpo. Definitivamente es mejor estar preparados para cualquier cosa, para tanto el embarazo como para el no. Exacto, para todo ese tipo de cosas. Además, volvemos con las cosas importantes. Lo importante. Volvemos con esas cosas importantes que, independientemente de querer tener una relación sexual, a decidir ser mamá, decidir iniciar este tipo, bueno, la maternidad en una mujer, la paternidad en un hombre, no solamente es cosa de juego, sino hay que tomarle la importancia necesaria para llevarlo a cabo, porque así pues es. Diría sabiamente las mamás, ¿verdad? No es algo que vas a tirar al día siguiente si te enfada. Es algo que va a durar para toda tu vida y hay que saber llevarlo. Así es. Y pues con esto vamos a un corte y regresamos. No aquí se despeguen. A Sexualízate. Mayo. Pajarito Café y Mi Lenguaje es la Música traen para ti a Caloncho. Nipol contra Nipol, o acostados de escuchar. Con la participación de Barón Santiago, Gris Romero, Alex Raptor y Coro de Viudas. Costos 250 evento, 350 evento más conferencia. Pajarito Café, Hidalgo 10, Colonia Centro, Zamora, Michoacán. Veterinaria Corona, la mejor de la región, te ofrece los servicios de consulta, vacunas, cirugía, estética, rayos X. También contamos con gran variedad de medicamentos, accesorios, alimentos y mucho más. Nos ubicamos en Juárez Poniente 97, esquina con Pino Suárez, Colonia Centro, Zamora, Michoacán. ¡Te esperamos!
Y regresamos nuevamente al programa. Espero no se hayan movido del lugar en el que estaban, porque si no, ahorita vamos a hacer que las mágicas... No sé, pero mágicas se van a volver a regresar. Sí, exacto, las mágicas hadas de la televisión vayan por ustedes. Vayan por ustedes. La magia de la televisión. Tonto, sí, yo sé que sí. Bueno, regresamos con este tema interesante acerca de lo que es el embarazo y los cuidados, así como mitos y algunas otras cosas que pasan durante el embarazo. ¿Y qué tal si te, qué te parece si comenzamos con los mitos? Esos mitos famosos que vienen, bueno, que vienen a través de la abuela, bueno, la bisabuela, la abuela, la mamá, la vecina, la comadre. Desde que empezaron las eras de la humanidad. Exacto, ese tipo de cosas. No, bueno, a mí me han llegado muchos rumores. Tengo pues una cuñada y tengo una hermana que ambos que ya son han sido mamás. Entonces, no saben los cuidados que mi madre les da, ¿no? Santo Dios. Son unas cosas, a lo mejor con mi mamá no es tan extrema o tan intensa con esos cuidados. Pero no les miento, me ha tocado ver personas, por ejemplo, los cuidados después del parto. Ay, oh, el PUP. Ajá. Peuperio. Esos 40 días que no sabes qué sucede con la mujer. Deja tú de eso cuando salen a registrarlos. Sí, me ha tocado ver, yo creo que ese fue el caso de la persona que vi. No conozco a esta persona, me atrevo a juzgar porque de verdad no la conozco y se me hizo algo... extremo, ¿no? Sí, ya sé. Estaba una persona sentada en la plaza, era obvio o a simple vista que acababa de tener bebé porque tenían al bebé a un lado así como con 20,000. Les estoy hablando de un tiempo que te gusta, febrero, marzo, o sea, un calorón bárbaro. Así, inicios bárbaro, de la primavera. Ajá, inicios de la primavera. El bebé así como con chorrocientos mil cobertores encima y la señora, no les miento, pañuelo, algodones, cotonete, una cobija encima y así estaba afuera. Yo dije, no, deja tú de eso. A mí me ha tocado ver personas con pants, calcetas, chanclas, luego todavía blusa, chamarra, cobija, gorra. Pero como que es parte del look, ¿no? Porque si no traes las sandalias, así de esas de meter el dedo, si no traes las sandalias y las calcetas afuera del pants, como no, que no estás en cuarentena. Estás... Recuerda a una maestra que nos decía, es que eso es como muy... como decimos, exagerado. Porque, y a lo mejor hasta coloquial, ¿no? A sí, lo mejor porque hasta coloquial. Hasta se me figura que le han de decir, no salga. O sea, pienso que van a buscar a la tienda el outfit después de embarazo. O sea, sí. O sea, otra vez, el cuerpo, como sufrió un cambio de 9 meses, va a sufrir otro de 40 días mucho más corto, que es volver la matriz al tamaño en el que estaba. ¿No? Porque dicen. Así es simple. Como dicen, mete un limón. ¿Cómo es? Mete mi mano donde, no sé cómo dicen, de la sandía. El caso es de que, pues imagínense. No, no es lo mismo que salga algo del tamaño de una sandía por un orificio del tamaño de un limón. Eso. Entonces, imagínense regresar, pero no es como muy necesario que pues vayan todas cobijadas y todo. Sí es necesario, o sea, lo que sí ya me dio hasta una explicación lógica es el que te cuide la espalda. O sea, el que a lo mejor traigas chamarra, igual no que te pongas así toda la gorra y todo, pero sí porque dicen que se te seca la leche. O sea, mucha gente tiene la creencia de hasta si te pones blusas de tirantes y te da el aire, se te va a secar la leche. Te asustas, se te va a secar la leche. Son muchas cosas. Existen otros los mitos, ¿no? Que si no te pones los tapones en los oídos o el algodón. Pero ahora, y te lo digo así como le dicen las mamás, ahora no sientes nada, pero ya que estés grande, las punzadas que te van a dar. De verdad, hasta suena intenso y te da miedo en el momento. Pero sí, este tipo de mitos, ¿no? De bueno, sí hay que tener cuidados, porque sí hay que tenerlos. Igual es totalmente respetable a las personas que lo hacen. Sí, 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 porque pues es como decimos tradición, o que la abuela y eso, pues no. O sea, es muy diferente, es muy difícil romper una creencia que ya traías, como comentamos, desde chiquita, y que de repente llegas y digas, ay, ¿sabes qué? Pues no, no, pues claro que no, porque es muy difícil romper esquemas. Sí, es muy difícil. Romper esquemas más que nada, o sea, en vez de, o modificarlos, pues tanto que traías y de repente llegan y te dicen que no es así, pues cada quien sus creencias y todo. Yo recuerdo, tengo experiencia acerca de eso, que cuando mi cuñada estaba embarazada, bueno, se alivió de mi primer sobrino, fue bien intenso porque ella se alivió en diciembre, entonces para, ¿qué te gusta? Se alivió el 5, para el 12 ella ya andaba así bien sensual, ella, bien sexy. Nos topamos con una persona, ya era grande esta persona, no voy a decir quién porque luego la quemo y se me arma, pero... No, el punto es que ya es una persona de edad, ya está grande. Entonces, llegamos y fue así como de, cosa del demonio, ¿qué estás haciendo aquí? De verdad, fue bien intenso, todo así como que, ay, pues, ¿qué pasó aquí? ¿Qué sucedió? Y no, era tanta la
creencia que se tiene, o tanto a la, no sé si es tradición o es creencia, no sé qué sea, el que deben de estar los 40 días dentro de su sí, casa, dentro en un de la cuarto casa, oscuro, así. En un cuarto oscuro que no les dé la luz. No, definitivamente sí. Es algo que yo a mi mamá le da risa porque se le digo, no, yo cuando me embarace yo no quiero que me hagan esto. Porque pues uno ya, ya lleva, ¿no? Como el conocimiento, el de que pues una cosa son las tradiciones y otras cosas ya tus creencias y las que pues tú ya aceptas como tuyas o lo que tú ya vas a, o estás dispuesto a hacer. ¿No? Mi mamá, yo a eso no me meto, así es que a mí no me hagan esas cosas, ni a los pobres niños. Alguien, no recuerdo a quién, pero es alguien que tiene, digamos, estudios, conocimientos, me dijo, es que los niños, como en el vientre de la madre, estaban a cierta temperatura. O sea, ellos buscan la manera de, ¿cómo se puede decir? Adecuarse al clima. Tú y las mamás los sacan y los envuelven como en 300 covectores y el niñito. No, el típico tamalito, ¿no? Sí, el tamalito así todo tiene el niño. Pobre niño, el niño queda así. Pero, o sea, aunque se tú pones que a lo mejor sí hay necesidad de taparlo, porque pues el cambio, ¿no? De que pues una cosa era en tu vientre y la otra cosa es ya que sienta el rozar el viento y todas esas cosas, pero como envolverlos tanto, pobrecitos, ni ay, los veo yo, pobrecito, está sudando, no le hagan eso. Sí, y luego no lo pueden destapar porque como ya está sudando, pues ya ahora sí, ya le hace daño, ahora sí se va a enfermar. Entonces, otro mito durante el embarazo. La leche, ¿no? Eso sí. De que estar bebiendo y estas ondas. A mí me pasó también, hubo, ay, yo cuántas experiencias tengo hoy, ¿verdad? Sí, y ya no se están tomando familia. Fotitos para mí, mira qué bien. Bueno, el punto es que, bueno, cuando pasó esto hace algún tiempecito, resultó que vi a esta persona tomando cerveza. Y dije, bueno, pues que no se supone que debe tener un poco de límites con esto del alcohol. No sí. Te digo que pues no bebas nada de alcohol, pero pues sí es como tener límites, ¿verdad? Es como, bueno, pues a lo mejor una copa ya estuvo o media copa ya sí. Estuvo hasta ahí. Porque si llega a porque tener... Porque se supone que todo lo que tú comes y todo se le transmite al bebé. Ajá, exacto. Pues sí, y esta persona me dijo, no, al cabo la cerveza me sirve para la leche. Y yo dije, órale, imagínate, va a salir leche envinada, leche no sé, va a ser ya medio sé. Rara. Cajeta envinada. Exacto, o sea, pues sí. A lo mejor por la levadura, pues a lo mejor provoca cierta, que te provoque o te produzca más leche. Sí, de hecho a veces. Pero dice... pues no es lo mismo, o sea, si ya la llevas alcoholizada, pues con razón el niño se queda dormido tan rápido. No, de hecho sí dicen, oye, que no le baja la leche. Dale tómate una cerveza. Dale chocolate, o sea, en verdad son tantas cosas que de repente dices, o sea, ¿cómo? O sea, imagínate, exacto. El cuerpo se está acostumbrando otra vez a volver a su tamaño, lo que va a volver a su tamaño, sí. Y le echas levadura, pues... Imagínate, además si de lo que quieren si era bajar leche, de peso otra vez, poner no van a poder... Exacto, luego se quejan de por qué quedan tan, dicen por ahí, es que luego quedó bien gorda. Pues cómo no, pues éntrale a los atoles, hablando, a los chocolates. Exactamente, pues. Hablando de los mitos, de que después de que te alivies te tienen que mantener los 40 días con caldito de pollo. Creo que eso no nada más es en los 40 días, creo que en cualquier enfermedad, sobre todo caldito cuando te da pollo. Gripe. Todo, no sé, como que el caldo de pollo es milagroso, yo no sí, sé qué y hace. Y avena, o sea, exacto. A mí me ha tocado que les dan caldo de pollo y avena. Avena para almorzar. Literal, y ya lo clasificas como comida de enfermo. De ¿no? Enfermo. ¿Qué hay de comer? Caldo de pollo. No estoy enfermo, mamá. Se enfermó. Exacto. No, sí, pero o sea, es algo de los mitos que tú dices, ¿por qué come eso? Es que para la leche, es que para que cicatrice, es que para que. Ahora, órale. Otra cosa que. Órale. Expertas en medicina casera familiar. Exacto. No sé si sea verdad, pero también sé que muchos lo utilizan, el listoncito rojo. Durante el embarazo. Pero, o sea, ese sí, es el listón. Es un listón rojo con un segurito. De esto de verdad no sé. Yo pregunto y que no se sé. Bañen cuando eclipsa. Que porque ese el agua no sabía. Se corta. No bueno, sabía. Ahí me ha tocado porque a veces me dicen, ay, que está eclipsando. Háblale a tu prima, no sé qué, dile que no se vaya a bañar. Sí, pobrecita, ya toda sucia de bañar. Pues dicen que porque el agua se corta, o sea, no entiendo qué tiene pero que ver. ¿Por qué pero, se corta o sea, el agua? A lo que entienden, a lo que explican más o menos, y pues, hace poquito hubo eclipse lunar, ajá. Que la luna sangrienta, creo que le llaman. Tengo una prima, por decir que es mi prima, pero no somos nada sanguíneo. Estaba embarazada, pero okay. Haz de cuenta que raramente del día que eclipsó un viernes. Creo ajá. Que fue un viernes. La siguiente semana, lo que fue domingo, lunes, martes, miércoles y jueves, hubieras de ver el aliviadero de gente en el seguro. Órale. De que dicen que lo que hace el eclipse tanto con el
el agua, bueno, no sé si sea mito o qué sea, el agua, y aunque no te bañes, lo que hacen es que, pues tu matriz, no sé qué haga tu matriz, al caso es que también, si no te baja, te baja. Santo Dios. O sea, no sé qué tenga que ver la luna con todo eso, pero al caso es que hace como que te alivies, como que te den los dolores, no sé. Yo sí había escuchado y algo sobre eso, eso que tiene eso como el efecto que tiene la marea en el mar, la marea, ¿no? En el mar, más o menos eso. Por eso es más, o por eso cuando las personas están embarazadas hay más, se alivian más de noche, más de es más probable que sea de noche. Más sin embargo, pues sí es como, yo insisto, no estoy criticando ni mucho menos. Y pregunto, estamos diciendo porque que son mitos. No sé si sea verdad, si sea, no sé qué provoque el listoncito rojo. Yo también he escuchado que para los eclipses y este tipo de cosas así, ajá, pero yo no estoy segura, no sé de qué se trata. Rojo, calzón rojo o algo rojo, o sea, pero casi siempre les ponen el listón. Sí, porque y el... sobre todo para evitar eso, como las personas, el mismo de que dicen que el primer trimestre es el más riesgoso o digamos el más delicado, es cuando casi desde que saben que están embarazadas ya andan las mamás ahí con el listoncito. ¿Por sí. qué? Porque, o sea, como dices tú, puede provocar a que llegue el aborto. Dada ajá esta situación. Pero, o sea, no sé, necesitaremos traer, yo creo, un médico para que todo eso nos diga el cuerpo si sí tiene algo que ver o no tiene algo que ver, o es su gestión, exacto, o si es un mito, no es un mito. Igual, los alimentos que deben de comer y los que no deben de comer. También se he escuchado mucho, vuelvo a decir, de esto no sé exactamente si sea verdad, sea mentira, pero que comer exceso, por ejemplo, de hierro, de este tipo de cosas que les puede provocar que aborto. O he escuchado también, fíjate, que no las dejan tomar canela porque les provoca aborto. Ey, chile. Ajá, son muchas cosas que a lo mejor quedaría por investigar. Sí, hay que traer un médico para que él nos pueda decir. Sí, hay que traerlo así como que experto en este tipo de cosas. En este tipo de cosas. ¿Qué te parece? La próxima semana lo buscamos para ver si sale. Para que venga. Y pues por lo pronto, vamos a un corte y regresamos. Ok, que no vamos a corte. Nos esperamos el próximo lunes aquí en su programa Sexualízate de 10 a 11 de la noche por Ilox 25.4 de HD. Bueno, y otra parte, si estás embarazada, pues cuídate mucho, debes de cuidarte y de saber qué necesitas, qué no necesitas y todo lo que puedas recurrir en información. Entonces, nos vemos la próxima semana nuevamente. Esperemos les haya agradado. Nos vemos.